Y ya estamos de regreso para continuar con lo que dejamos pendiente del último video. Esta tienda se encuentra en Pacific Beach. Yo en el primer comentario le voy a dejar la dirección. Espero ya producción no se le olvide. Yo les doy las gracias de antemano a cada uno de ustedes cuando me recuerdan que no la pusieron. Y bueno, aquí seguimos mirando más tenis como estos Nike. Miren que están súper bien por $15. Las condiciones se me hacen excelentes, muy bien. Y aquí hay más tenis, miren, de la marca Vans. Vamos a ver estos otros de la New Balance. Y por supuesto que también vamos a checar el precio de estos. Es de $25. Creo que aquí en esta tienda esa marca se cotiza súper alto. Y también están estos otros que se me hicieron muy bonitos también. Así se me antojan como para correr y todo eso, cosa que nunca haría, solo caminar. Cuestan $20 y vamos a checar en estos contenedores que hay por aquí. Pues aquí vamos a jalar esta bota de para la lluvia, que está nuevecita, si se dieron cuenta, y su precio es de $20. También están estos Skechers por $19. Están nuevecitos. Miren este tipo como mocasín. Este zapato también está seminuevo, más bien nuevo diría yo, y el precio es de $13. Ya se dieron cuenta que estaban nuevecitos todos estos zapatos que tienen aquí. A ver, de este otro lado vamos a ver si están nuevos. Esta bota como tipo estilo leñador, esta sí está usada y su precio es de $15. Y ya dejamos atrás los zapatos, aquellos, y encontré estos por acá bien tristes, abandonados. Vamos a ver el precio de estos Nike. Están en $15. Y bueno, por acá, por este otro lado, vamos a ver qué encontramos. Aquí se ven como misceláneos. Es un cable para tapar todo el cordón negro y que se vea pues más estético, ¿no? Miren, por acá hay cintos. Este que está por aquí cuesta $6. Como ven ustedes, es uno de los más bonitos que había por ahí, porque los demás los chequé y en realidad pues no se me hicieron tan lindos. Vean, por acá está este otro, pero también ya está un poquito así como dañado. Y bueno, yo lo dejé por aquí. Está este otro en color negro que también está bien, pero también la piel está como dañada. Por acá me encontré con esta zapatilla de la marca Zara y su precio, miren, por aquí es de $15. Es un tacón demasiado delgado, incómodo diría yo. Y está esta cangurera, miren nada más qué bonita. Y vamos a checar por supuesto su precio, que es de $3. La verdad que está genial el precio de esta cangurera, se me hizo súper bien y está bonita así como en ese estilo serpiente. Y miren estos guantes que encontré por aquí por $4, también se ven como de piel, no estaban para nada maltratados y aquí anduve buscando poquito y había bastante zapatito así como de niña. Miren, estos están en muy buenas condiciones y su precio solamente es de $5 en la parte de acá de abajo. Miren este botín, qué bonito, por $6 como de gamuza. También están estos otros, vean, $5 los dejan casi seminuevos. Vean qué belleza, estas botitas están muy bonitas y se dan cuenta, son de la marca Oshkosh, su precio es de $8. Y tenemos estos otros de la marca Tommy por $6 en muy buenas condiciones para nuestros niños. Vamos a seguir buscando aquí a ver qué más encontramos. Y buscamos y buscamos, chicas y chicos también, porque ya sé que por aquí nos miran también ustedes, muchachos. Vean estos tenis que están aquí en $4 nada más. Aquí está el otro, miren, también una buena lavada y seguramente que van a quedar muy bonitos. Y bueno, acá de este lado, miren, les muestro otro huarachito más por $5. Aquí están otros de la marca Roxy. Por ahí también estaba el par, ahorita lo vamos a buscar. Y sí, miren, aquí lo vamos a sacar y su precio también es de $5. Miren estos, qué bonitos. Estos son Oshkosh, están súper padres, bien lindos. Y costaban solamente $3, por ahí alcancé a verle el precio. Oigan, por acá vamos a checar esto que está aquí. Miren, vean, aquí tienen como en un grupito los colores también como lo acostumbran en todas las tiendas. Está esa lámpara también, qué bonita, así como de globo, ¿no? Está preciosa, pero el precio no lo encontré en ningún lado. Miren esta lámpara también, su color, qué bonito, por $13. Me gusta así como para un escritorio. Y en la parte de acá de abajo está esta como linterna.
Miren, nada más vamos a ver el precio, $5. La ponemos ahí de vuelta en su lugar y aquí al ladito está esta cosita hermosa, bella, preciosa por $5. Antes la compraron por 10, aquí pues te ahorras la mitad y así es como tienen este escaparate de acomodado con todo el color azulito. Ahí se pueden dar cuenta y algo que es bien bonito y simpático son estos francesitos, vean qué bonitos están. Bien gorditos y toda la cosa. Y vean, el precio es de $8. Estaba súper grande. La calidad se sentía más que bien. Y lo vamos a poner ahí para que se luzca otra vez con ese pan tan rico que ya me dio hambre. Y en la parte de acá de abajo están estos 4 vasos por $8. Se me hacen así como bien de Navidad. Y vamos a ver qué hay aquí en la parte de abajo. Pues está este contenedor de cerámica bien, bien grande, bien pesado por $10. Y bueno, aquí vamos a ver qué más encontramos de este otro lado. Pues vamos hacia este mundo. Vean, aquí está nuestro mundo. El precio de este mundo es de $20, pero está gigante. Bien grande que está. Vamos a sacarlo poquito, levantarlo. Es de pura herrería. Y ahí lo dejamos y vamos a ver por acá que estamos en los esenciales para el hogar, como son pues fundas, sábanas, edredones y toda la cosa por aquí. Miren, aquí en la parte de abajo hay bastantes fundas así para las almohadas. Están estos juegos de cama también. Miren, se quiere ir este. Es de 4 piezas y cuesta $15. Por acá tenemos otro full por $15 también, que son sábanas, fundas y todo. Estas son unas cortinas, miren, que están aquí. Y su precio es de $10. La vamos a poner por ahí acomodadita. Y vamos a checar por acá, por este lado, qué más encontramos. Pues aquí en la parte de abajo, pues hay muchas cositas, así que tienes que buscarle. Miren, aquí me encontré con todos estos pañales de la etapa 3 por $5, vienen 25, perdón, de ellos. Y se me hace que está súper bien el precio. Vean cómo hay por aquí, se pueden dar cuenta hasta de diferentes diseños, porque por ahí los estaba mirando. Oigan, vean, estas mantas están tan padres, tan suavecitas, calientitas y bien grandes como individual por $4. La verdad que se me había antojado comprarme una, pero como tengo muchas mantitas, dije yo, ¿para qué? No, no te la lleves, no gastes $4, mejor cómprate una hamburguesa. Y sí, eso hice. Bueno, por acá vamos a ver estas sábanas. Miren, las sábanas cuestan $4 y están súper grandes, se me hizo barata. Por acá vamos a ver también esto que viene en cajas, es para montar tu televisión. Miren, vale $15, no sé realmente cómo esté en las tiendas nuevo. Este es un steamer para planchar tu ropa. A veces se me olvidan las cosas de tanto que veo y hablo. Más bien yo creo que de lo que hablo, chicas, ya sé, existen pausas, pero no me gusta pausar tanto. Me gusta platicar así con ustedes, como que se me hace como menos aburrido, pues, digo yo. gracias por aguantarme tanto hablar. Vamos a ver esto que está por aquí, que es como para celebrar el primer año de tu bebé. Miren, lo ponen en la sillita y se ve bien bonito, cuesta $3 y se cayó, nada más estaba así como agarradito, yo creo, bien, bien sobrepuesto, pues. Y por acá están estos placemats bien baratos, $3, y esta es una agenda, miren, $4. Aquí hay muchos misceláneos, este cuesta $3, es un cover para tus earphones, algo así. Y vean, ahí los pudieron ver, ¿no? Que es para eso. Y acá en estas cajas, pues ni idea de qué había, porque pues no la pude ni abrir. Y el precio es de $10. Por acá también me encontré con este, es un monitor de seguridad para tenerlo a tu bebé bien cuidado y todo. Miren, te vas a hacer tu quehacer y ahí lo cargas, le dejas otro a tu bebé y por ahí lo escuchas llorar y pues rapidito vas y lo atiendes. Estaba súper bien el precio, bien económico. En la parte de acá de abajo me encontré con este set para hacer tus cupcakes bien ricos con el tema de los conejitos y su precio es de $3. Por acá, miren, como les digo, hay muchos artículos nuevecitos. Esta cosa que no sé, creo que es un mouse, cuesta como $3.99. miren, vamos a ver esto que está por aquí, que es para poner tus tazas, vale $4. Yo lo voy a agarrar para mandárselo a mi cuñada porque ella andaba buscando uno, así que le voy a mandar una foto
Y miren por acá este de $4 que es pues para poner tus botanas cuando estás así como que acompañado de tu familia. Qué rico, ¿no? Porque pones sabritas y toda la cosa. Que a mí me encanta comer sabritas. Y por acá vamos a ver qué hay en la parte de abajo. Pues creo que no hay mucho. Así que nos vamos a ir hacia otro lado. Bueno, hacia la parte de acá de arriba. A ver esta pequeña charola de madera por $3. Y vamos a ver acá más adelantito estos moldes para tus cupcakes. Y el precio es de $6. Y también aquí en la parte de atrás está otro más. Miren, este vale $5. No está nada mal. Vamos a poner ahí otra vez acomodadito. Y en la parte de acá de abajo hay otras ollitas más, cazuelas como esta, que su precio es de $10. ¿Cómo la ven ustedes con este precio? Vamos a checar este otro casito por $8. Déjenme decirle que por dentro está excelente y por fuera también. Yo creo que sí vale la pena pagar los $8 por ese casito. Esta cazuela también está en muy buenas condiciones, $6. También yo los pagaría. Y por acá tenemos otro más de como de acero inoxidable, miren. Vale $8 y lo vamos a poner por ahí. Y en la parte de acá de abajo vamos a checar qué más hay. Están estas ollas, miren, esta vale $10. Y vemos por dentro, la verdad que se encuentra en excelentes condiciones. Y ahora vamos a checar esta otra de la tienda de Costco por $20. Es una olla con un peso excelente. Son muy buenas esta marca. Así como para cocer tus frijoles, un pozole, un menudo. ¡Ay, qué rico! Y bueno, ahora vamos a checar esta base de metal en un color dorado muy suave el tono, si se dan cuenta, cuesta $5. Yo pienso que es un contenedor así como para tus cucharas, ahí ponerlo en tu cocina. Pero vamos a ver también por acá esta hermosa palita, miren, de cerámica en un tono blanco dorado por $4 y tiene unos lindos corazones. De este otro lado está esta hermosa linterna por $4, vean qué belleza, y tiene así como una imagen de una casita bien navideño, vean qué hermoso. Y vamos a ponerlo en su lugar, ya saben que todo hay que dejarlo pues ahí donde podamos. Y esta cosa rara que está por aquí, que no sé, yo pienso que es como un florero, algo así, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a distraer tanto. Voy a enseñarles estos platos. ¿Se acuerdan que se los enseñé en el último video? Pues aquí están, miren, miren, los demás. Allá solamente había uno, aquí están los tres. Y bueno, también está este platito bien bonito de la línea de Roaccan por $5. Está grande, no está pequeño. Y es pues para tu gato. Obviamente dice para tu gatito. Y están estas tres piezas de cristal cortado por $10. Súper pesados. Miren, aquí enfrentito también está esta base para poner pues tu vino, tu champán y toda la cosa por $8. Está súper pesado ese material. Aquí están estos contenedores en un color cobre y están bien económicos. Al ladito por acá les voy a mostrar esta pieza única original. Bueno, son tres piezas por $20. Miren qué belleza. Y al ladito también están estas copas bien, bien grandes. La verdad que la cámara no hace justicia. Esas copas estaban divinas y súper grandes. Aquí abajito me encontré con esta vela en forma de rosa. Vean nomás qué bonita. Está un color así bien llamativo. Y su precio es de $3. Viene en esta cajita muy bonita. Y bueno, acá también están estas vallas. Vienen cuatro piezas. Valen a $4. La verdad que están muy bonitas. Las condiciones también están excelentes. Yo le mandé foto a mi hermana porque yo tal vez no vaya a decorar para este próximo año de este color. Primeramente Dios, con Dios por delante, ¿verdad? Siempre. Y pues no, mi hermana siempre me dijo que no la quería. Así que pues terminé dejándola. Y vean, vamos a checar también este cuadro muy curioso. Está muy bonito. Como que sobresalen los pétalos de esa flor. Y su precio es de $6. El tamaño estaba mediano, más o menos. Yo pienso que sí valía la pena pagar los $6 por ese cuadro. Y aquí al lado está esto que yo pensé que era un florero, pero no, chicas y chicos, es una lámpara, vale $6, es de cerámica y estaba muy bonita, muy original. Nunca me había topado con una de este tipo y pues a mí personalmente me encantó, pero no, para nada, no me pasó por la cabeza llevármela, simplemente disfruté mirarla así de bonita. Y bueno, rápidamente vamos hacia este lado porque acaban de sacar este burro de ropa.
Y pues aquí rápidamente yo me di a la tarea de checar así como que pues había algo interesante o no. Pues no, no me gustó nada a mí que me llamara la atención. Yo andaba buscando pues ropa principalmente así como de verano ya, ¿no? Y había ropa así de verano, pero que pues no era de mi agrado, estaba muy chica. Así que pues ahí rápido dejé ese burro, esa raca, y me fui hacia este lado donde me encontré con esta chamarrita por $10, muy bonita, de la marca Forever 21. Vean qué bonita y calientita se mira, y en muy buenas condiciones que dejaron esta chamarra. Yo también ahí la voy a dejar, a ver quién más se la lleva. Y bueno, por este otro lado vamos a ver este, que es una guaflera por $8, que las he visto por 5. Y en la parte de acá de abajo está este espumador de leche, que son geniales para prepararte tus cafés, saben deliciosos, cuesta $8. Y pues la suerte es que trae también ese como queso, el que hace que espume la leche. Pues cuando los miren, porfa, cómprense uno porque están bien, bien ricos estos cafés como quedan. Estas botitas son de la marca Lucky Brand, nuevecitas, así que bien valía la pena pagar por ellas. Lo que estaban pidiendo por acá están estas otras en un color negro con una delgadita línea dorada en el tacón, como pueden darse cuenta, hace que se vea como más elegante, más única pues, y cuestan solamente $12. Por acá me encontré con estos vestidos de la marca Shein, son holgados, manga larga. A mí este estilo me encanta, me gustan mucho, son súper cómodos y vamos a ver el precio, es de $9. No, nunca he comprado en esa tienda en línea, solamente cuando me las llevo a comprar aquí en estas tiendas de segunda mano. Y miren esta chamarra, qué bonita está, cuesta $13, así como con esas florecitas así de primavera. Y miren qué hermosa. Y bueno, por acá está este otro vestido que dejaron por aquí, como que alguien se lo midió, miren, y el precio es de $9, es como cruzado. Y se ve muy bonito porque el corte hace que te veas así como pues más esbelta, te miras muy bien con ese tipo de vestidos. Miren este otro así como bien playero por $9 con etiqueta, a mí me encantó así como para cuando vas a la playa, ¿no? Que andas por ahí por el malecón, que te vas de vacaciones más bien y pues te quedas ahí donde hay piscina, no tienes que salir a donde te vea medio mundo, sino que ahí pues tú discretamente te lo pones y toda la cosa. Así que lo voy a poner aquí en el carrito a ver si me animo a llevármelo. Y por aquí me encontré con otro vestido de la marca Free Pipo, que es súper caro, $128 pagaron por él. Aquí lo tienen en $59, bueno, 60 pues. Para ser exactos, ahí lo vamos a dejar a ver quién se lo compra, porque yo no. Y bueno, por acá vamos a seguir mirando, ¿no? Un poquito más de ropa, cosa que no vi mucha así de mi agrado. Este vestido está muy bonito. Si se dan cuenta, tiene unos corazones preciosos estampados por ahí. Es holgado y todo muy femenino. Y su precio es de $9 y era de mi talla. Miren por acá este overall con minifalda, también trae etiqueta de nuevo. Y su precio es de $15. Vamos a ver por acá este otro que es como un tipo así como jorongo, pues. Y cuesta $8. Te lo pones con una manga larga debajo. Ya andas bien calientita con mezclilla y todo. Y se ve bonito. Por acá también está otro más con etiqueta. Su precio es de $9. Parece ser que es de la tienda Forever 21. Es como un shorts. Está bien cortito, miren. Pero me imagino yo que pues se ven bonitos. Y por acá está algo más. Por aquí me encontré con otro vestido en un color tan suavecito como un verde pistacho bien largo. La manga es 3/4, también trae etiqueta de nuevo y cuesta $9. Está muy lindo y lo vamos a colgar ahí en su lugar. Y por acá está este otro súper entallado, miren, con cinto y también trae etiqueta. Aquí también te puedes encontrar muchísima ropa pues nueva. Y vamos a ver esto otro que es un color amarillo, amarillo. Y esta es de la tienda, bueno, lo vende la tienda de Target. Y está muy bonita, muy padre, muy juvenil esta chamarra. Y el tono, ni se diga, precioso por $10. Y bueno, vamos a ver de este otro lado. Aquí también tenemos más amarillo con negro. Vean nada más, qué bonito. Y está bien económico. Ahorita lo vamos a ver el precio.
este vestido con etiqueta de nuevo cuesta $9. Eso no se me hace a mí caro, está muy bien ya que trae su etiqueta. Y bueno, por acá me encontré con otro, es otro más de Shein y es el mismo corte del anterior que les mostré. Miren qué bonito, la tela súper suave, holgada, y a mí me encanta este tipo de vestidos. Y miren el precio, $7. Por supuesto que este me lo voy a llevar, estoy 100% segura porque a mí me encanta la ropa larga. Y aquí también están otros tenis más de la marca Adidas, su precio es de $15. Hoy creo que fue el día de ver demasiado tenis, miren estos qué bonitos de la marca Skechers y su precio es de $20, son de plataforma alta. Y vean estos Nike, también están muy bonitos, el precio está excelente, solamente $13 pagaríamos por ellos. Por aquí me encontré con este chaleco, también de muy buena marca, miren ellos pagaron como $69, supuestamente a lo mejor lo agarraron con descuento, ¿verdad? Aquí cuesta $10. Y por acá me llamó la atención ese buque de rosas que están viendo por ahí, o son peonias con rosas, no sé, pero están preciosas, miren, su precio es de $8, son peonias, está muy muy bonito, vean qué hermosura de flores, bárbaros, me encanta esta flor, cuesta $8, como les digo, está en excelentes condiciones. Lo que no está muy, muy, muy buenas condiciones es esto, mire, tiene hongo, así que lo vamos a sacar de nuestro carrito. Los tenis que pensaba llevarme son de talla 9, no son de la mía, yo soy 8, así que los vamos a dejar en su lugar. Y también saqué este porque la pensé bien y dije, no, no va a caber tal vez dentro de ahí de mi mueble donde lo quería poner. Así que también lo vamos a poner en un lugar por aquí para que alguien más se lo lleve, que se luzca. Miren qué bonito, está lindo. Me imagino que los perfumes se iban a ver divinos. Bueno, por aquí estamos en el departamento de caballeros. Le voy a mostrar poquito nada más. $20 están los tenis esos así como para ustedes. Y están estos otros en $8 que se me hace que son como de juego, ¿no? Y por acá vamos a ver estos otros de la marca Nike. Miren que están excelentes las condiciones. Su precio es de $20. Y por acá tenemos estos K-Swiss que nos recuerda estos tenis que eran súper codiciados hace unos años atrás. Y cuestan $20 también. Por acá están estos otros Vans. Miren, muy padres. El precio es de $20. El color está muy bonito. Y por acá están otros más. Estos están también en $20. Vamos a checar zapato por acá también de vestir casual. Miren qué bonitos, con un pielejo en color café. El precio es de $20. Y la marca, pues ahí la vieron. Tal vez si valga la pena pagar por ellos los $20. Estos que están por aquí se les acabó por dentro lo que es la suela o lo que sea que lleva. Y los ponemos en su lugar. Vamos a checar estos otros de acá. Miren, de este lado, que son unos zapatos, creo yo, que vi por ahí. Hay bastante zapato. Miren, estos que están aquí bien coloridos en un color granada. Y esa marca, pues yo la he mirado y es más cara que $20. Ténganlo por seguro. También tenemos estos otros por acá, tipo mocasín. Miren, vean nada más, baqueta por la parte de abajo por $20. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. En verdad que se los agradezco. Mil, mil gracias por darle play a este video. Los quiero un montón. Y es lo único que compré en este recorrido, fue este vestido. Les mando muchos besitos. Bye, bye.